Este es riquísimo, este. Turrón. Dice almendrado también, tiene pan dulce. Este también. El Gran Duque es riquísimo, pero es súper dulce. Tenemos avena, cereales de chocolate, copos de maíz naturales y con azúcar. Los azúcar son los más ricos, pero yo no puedo comer. Acá tenemos aceites. Tipos de vinagre, vinagre de manzana. Más aceite. Este aceite extra virgen sale 3,59, chicas. Para las que son de España, que creo que allá sale mucho más barato. Este de oliva, 529. Hay de todo un poco. De todo en este almacén. Nosotros siempre compramos en este almacén porque tienen los quesos ricos, tienen galletitas, tienen de todo acá. A veces tienen bombones que están en oferta, no siempre, pero hay. Los gordos. Febrero Roger, estos son riquísimos también, muy conocidos por todos, ¿no? Después tenemos una tarta de turrón con limón, ahí 3,60. Estos que son bombones cherry, 215, para un regalo cariño. Y acá tenemos los estos tés que me encantan. Estos son de frambuesa, de limón,
café naranja. A mí estos tips para hacer infusiones, estos que están acá en la caja, me reencantan. Son riquísimos. Eso sí que no precisan azúcar ni nada porque son medio dulzones. Y re ricos. Acá tengo estos de cajita que nunca los... Estos sí que nunca... De cajita no, de... De este té orgánico, ese campo claro, nunca lo usé. Debe ser bueno. Y está bastante en precio, 25 sobre 2.48. Después el té tradicional, el negro, ahí sale 98 pesos. La miel, 98 pesos. El pan netone este, que es de 400 gramos, 198. Y el individual, que está allá arriba, sale 45. Después tenemos estas mermeladas. Tenemos vino. Vino clásico, 2.75. Y traversa, 185. Lo tienen en precio. Después este que nunca tomé. Apenas Málaga se llama, Málaga Dulce, 6.18. Ese que dice Calia, 2.60. Después tenemos el Tanar. Acá el Tanar sale 3.60 de 750 mililitros. El Pata Negra sale 2.50.